Vivimos en un mundo en constante movimiento. En el tiempo, en el espacio. El movimiento es una forma de expresión, una actividad creativa y la pieza fundamental para entender el trabajo de Ana Lidia Cordeiro, artista, performer, coreógrafa, investigadora y arquitecta brasileña. En 1973, su pieza de videodanza, M3x3, la situó como la pionera del videoarte en Latinoamérica y una de las primeras en el mundo en programar un sistema computerizado de notación coreográfica. En su trabajo transdisciplinar, realiza un profundo análisis del movimiento del cuerpo humano a partir de la danza desde una perspectiva cualitativa y cuantitativa, desarrollando un nuevo lenguaje que utiliza el cuerpo como herramienta expresiva. La exposición Corpografías, comisariada por Claudia Chanetti en el Centro Atlántico de Arte Moderno de Las Palmas, ofrece una visión retrospectiva de la obra de esta artista multidisciplinar basada en el movimiento. Toda mi vida gira alrededor del movimiento humano. Para mí la vida es imposible sin movimiento. Si no te mueves, mueres. Es una idea muy sencilla, pero fundamental. Y no solo para mí, sino para todo el mundo. Explorar el movimiento es explorar la vida. Para mí, esa es la clave. Nunca me planteé ser artista. Empecé a bailar profesionalmente a los 11 años y no he parado desde entonces. Creo que ser artista es más una cuestión de punto de vista. Es ver el mundo como artista. Nada más. Para mí lo más importante es ser libre y no parar de innovar. Tenemos que estar siempre dispuestos a experimentar cosas nuevas y ser lo bastante valientes para hacerlo. De lo contrario, te estancas en el pasado y es como estar muerto. Para hablar de Ana Lidia Cordeiro, tendríamos que referirnos quizá a tres grandes conceptos, que es la transdisciplinariedad, el hibridismo y la investigación artística. Y ella también viene de un contexto artístico fundamental en el sentido de que su padre, Valdemar Cordeiro, es un gran representante del arte concreto brasileño y por otro lado también ha sido un pionero del computer art, no solo en Brasil, sino también a nivel internacional. Así que ella creció en un ambiente artístico y que sin duda le propició estas bases que después ella va a aplicar y que vamos también a ver de una cierta forma representada en su obra. La exposición está agrupada entre dos grandes apartados. Uno es poética de movimiento y el otro es arquitectura de movimientos. Poéticas de movimiento agrupa sus primeras obras, que sobre todo su obra central, que es M3x3, de 1973, y que justamente este año completa 50 años, y que fue una obra pionera en muchos sentidos. No solo ha sido pionera del videoarte en América Latina,
como también está considerada quizá la primera obra en el mundo que ha realizado una programación específica de notación coreográfica tanto para las 9 bailarinas como también para las 3 cámaras que producen y graban la obra. Hice mi primera obra con 19 años. De hecho, empecé a planificarla a los 17. Quería hacer algo que nadie hubiera hecho nunca antes. Me encantan las matemáticas. Era bailarina y pensaba que el vídeo era el futuro. Así que junté las tres cosas. También creé una nueva forma de moverse, con movimientos muy ortogonales, muy geométricos. En su momento eso no era para nada habitual. Y cuando ahora ves a alguien hacer breakdance o danza urbana, te das cuenta de que es el tipo de lenguaje que usan hoy los jóvenes. Esto sí que ha sido una reivindicación muy temprana del uso de sistemas computadorizados, no solo para controlar o crear una escenografía y una coreografía, sino también para generar y definir las tomas y los ámbitos de visión de la grabación en vídeo. Cuando fui al centro computacional y me vieron los técnicos, se quedaron sorprendidísimos porque estaba intentando hacer precisamente lo mismo que estaban haciendo ellos, programación. Y les pregunté por detalles concretos y se quedaron muy sorprendidos y atónitos, así que lo aproveché. Gracias a eso conseguí que me ayudaran. Quisieron implicarse todos. Podía pedirles una cosa a uno, a otro, a otra. Tenía todo el mundo trabajando para mí. Es la ventaja de ser bailarina y en este caso, mujer. Inventé un sistema que conecta el movimiento con la cámara de vídeo a través de un ordenador. Cuando tienes una cámara, tienes un punto de vista. Primero tienes que pensar en ese punto de vista y luego pensar la danza en función de él. Si, por ejemplo, tengo la cámara delante, eso se refleja en la notación de danza. El dibujo me representa desde un punto de vista frontal. Y si tengo la cámara encima, se me ve moverme desde arriba y el dibujo me representa desde arriba. Así que el bailarín tenía que tenerlo en cuenta. No bastaba con sentir el baile, perderse en él. No, tenía que ser consciente de la cámara. En ese entonces era muy diferente. La cámara era algo artificial y a los bailarines no les gustaba la idea de tener una cámara mirándoles en vez de un público. Cuando trabajé con los bailarines, me di cuenta de que había un problema, o más bien, una cuestión que era ¿qué hacer con el aspecto emocional de la danza? Entendí que había que encontrar un equilibrio entre control y libertad. Así que la posición de las figuras en los diagramas era el control. Mientras que cómo pasar de una posición a la siguiente era la libertad. Thank you.
La segunda danza computerizada que hice se llama 0 grados 45 grados. Es un solo y tiene tres versiones de la misma danza. La tercera versión es muy interesante porque combina primeros planos de partes del cuerpo con dibujos del cuerpo entero. Por una parte tenemos primeros planos del cuerpo, digamos, real, y siempre que vemos un plano general es solo un dibujo. Así que eres tú quien recompone el cuerpo del bailarín en tu mente. En ese entonces la cámara suponía una limitación. Y hablando de limitaciones, los ordenadores que usaba, que eran enormes, tenían una memoria limitadísima, de tan solo 5 megas. Además, estaban conectados a una impresora. No teníamos nada más, solo una impresora que imprimía secuencias de números. Luego, yo las tenía que traducir en figuras dibujadas a mano. Hasta los años 80 no pude usar un plotter. Así que al principio, todo era realmente experimental. Era más un punto de vista. La tercera danza que hice se llama Gestos, porque en vez de dibujar figuras, decidí usar, mejor dicho, era el ordenador el que escogía partes del cuerpo al azar que yo había recortado de revistas y periódicos, y era interesante, porque esto generaba otro tipo de dramaticidad. Es como lo que pasa hoy, que nuestras vidas están fragmentadas, nunca forman una unidad. Vivimos muchas vidas juntas a la vez. Una característica muy especial de la obra de Ana Livia es su proceso de investigación hasta producir una obra. Y esto, la verdad, es muy raro de encontrar en los artistas. Y creo que esto ha sido quizá el factor que para mí ha despertado más interés, porque no es una obra producida desde la emoción inicial, sino es casi como una emoción alargada en el tiempo, ¿no? En el sentido, y de ahí viene también la poética, ¿no? Porque la poética implica una emoción, pero implica también un control, implica una inspiración, pero implica también, por ejemplo, en su caso, una matematización de lenguaje. Y creo que esta dualidad de su producción es extremadamente interesante. La última danza se llama Cambiantes. La hice después de pasar un tiempo viviendo con indígenas. Aquello me cambió mucho, porque fue entonces cuando me di cuenta de que vivimos bajo una dictadura del rectángulo. Todo lo que hacemos ha de encajar en un rectángulo. De lo contrario, no lo vemos. Y de golpe, aquello me pareció una limitación. Una limitación visual. Así que lo que hice fue delimitar el espacio con triángulos. Y si ves este vídeo en un espacio oscuro, no ves rectángulos, sino polígonos irregulares. Siempre hay un triángulo que corta el espacio. Y los bailarines usaban su propio peso, el peso de su cuerpo, para moverse, que es algo que hacen los indígenas. Y eso era Cambiantes. Después dejé de hacer danzas computarizadas.
Estas primeras obras son fundamentales no solo para el contexto de la producción de Ana Lívia Cordeiro, sino sobre todo en el contexto de la propia historia del media art, en el sentido que son obras fundamentadas a partir de la programación de un sistema de notación que influye no solo en la coreografía, sino también en la propia estética visual. Y creo que este es uno de los elementos fundamentales de este momento, que Ana Lívia intenta romper con una estética más bien del ballet, que en gran parte en aquel momento predominaba, y adentrarse por un otro camino en el sentido que conecta, por ejemplo, la estética del arte concreto o del Bauhaus, o por ejemplo, incluso hay una cierta influencia inicial del ballet triádico de Oscar Schliemann. Intenta conectar todo esto y llevarlo a un otro campo. A partir de la década de 80, Ana Lívia empieza una segunda etapa en su producción, más centrada en la investigación de la relación entre cuerpo, movimiento y danza, sin olvidar, sin duda, la cuestión videográfica. Pero la cuestión videográfica precisamente entra en este universo de una manera muy distinta. Finalicé la investigación sobre la danza computarizada y decidí realizar tres videodanzas sin utilizar ordenador, solo con mi imaginación y mi inspiración. La primera videodanza que hice se llamaba Aire. Cada videodanza tiene una forma particular de abordar la relación entre el bailarín y la cámara. En Aire, el bailarín se mueve por los bordes de la pantalla. En ningún momento pasa por el centro. Y siempre está describiendo un camino. Todos sus movimientos describen un camino. Intenté crear una especie de movimiento femenino futurista. ¿Cómo sería ser mujer en el futuro? Si un día nos quedamos sin tecnología, sin ordenadores, ni manera de comunicarnos electrónicamente, ¿qué es lo que nos quedaría? Solo el cuerpo. Tenemos que asumirlo, porque un día eso podría hacerse perfectamente realidad, así que decidí hacer una obra usando solo tinta, papel y mi cuerpo. Nada más. La otra danza se llama Barrido Lento de Billie, porque la música es de Billie Holiday. Es una canción de amor, o mejor dicho, de desamor. Mm.
Siempre se da una comunicación corporal con nuestros amigos y amantes como de un efecto espejo. No es un espejo exactamente, pero es una especie de espejo. Es una comunicación y eso es lo que exploran aquí los bailarines. Right or wrong, don't matter when you're with me, sweet. And I use the slow scan. La técnica que utilicé es el slow scan, que es un aparato de la NASA que se usó en la misión Apolo 11, la primera vez que se viajó a la Luna. El slow scan capturaba un fotograma de vídeo y 12 segundos después capturaba otro. La otra danza que hice se llama striptease. Esa era muy radical porque en vez de escribir un guión, me dediqué a grabar todo lo que me gustaba de mí misma y le pedí a un amigo que me dejara sola para editarlo. Cerraba los ojos y me quedaba con la primera imagen que veía. Luego volvía a cerrarlos y la siguiente imagen que veía la cogía. Así que es una especie de álbum de recuerdos personal. Lo llamé striptease porque al principio me pellizco la piel, así, y me pongo una luz dentro y es como ver por dentro de mi piel. La otra danza se llama flesh or carne. La persona se tiene que mover muy despacio para ir enseñando partes del cuerpo en planos muy cerrados. Entra en una especie de estado hipnótico y comienza a moverse muy despacio. Utilicé un poema de E.E. Cummings en el que hablaba de Wall Street y el dinero. Lo escribió antes del crack de 1929. Perdón, después. Hablaba de esa codicia insaciable, de cómo la gente siempre quiere más y más y más, y no se habla de otra cosa que de dinero. De lo que yo quería hablar es de cómo el ser humano siempre quiere más y más de sí mismo como persona. El otro apartado dedicado a arquitecturas de movimiento abre con una importante investigación de Ana Lívia que él empezó en 1982 y que a partir de 1983 junto con Newton Lobo que le ayudó en la parte de programación para concebir un sistema que le permitiera una captura del movimiento a partir de la imagen audiovisual. Y esto para la época, estamos hablando de principios de 80, era algo muy revolucionario. Y sobre todo, lo más interesante de esta investigación era que los incipientes modelos que habían hasta aquellos momentos de captura de movimiento eran básicamente bidimensionales. Y ellos lo que buscan es precisamente la tridimensionalidad. Este software, que se tituló Nota Ana,
a lo largo de prácticamente 40 años, ha dado distintas posibilidades al artista de aplicación. Estaba explorando todo ese mundo del movimiento y en un momento dado me dio por estudiar los movimientos de Pelé, el futbolista, que es un atleta increíble, perfecto. Esa perfección se veía en sus chilenas. Partiendo del centro, que es el vientre, ves cómo la pierna describe un semicírculo perfecto, como si fuera un compás. Esto significa que él era perfecto. Entiendo que se le considerase un genio. Y lo mismo con otras figuras famosas en las que me inspiré. Trabajé sobre Elvis Presley, sobre Marilyn Monroe. Son figuras que están cayendo en el olvido y las nuevas generaciones no las conocen porque no son digitales. Pero ahora podemos conservar sus movimientos. Más adelante pensé, ¿por qué no condensar ese movimiento en una forma? Y me di cuenta de que no describimos nunca líneas perfectas, ni círculos perfectos, ni tampoco nos movemos en paralelo. Es decir, el lenguaje geométrico que usa nuestro cuerpo es completamente diferente de la geometría matemática que se nos enseñaba en clase. Ese es otro punto que se podría estudiar más tarde. This video shows the original movement sequence you just learned. Por fin, decidí usar ese sistema para enseñar movimiento de forma online. También hice mi tesis de doctorado sobre ese tema, precisamente porque creo que mucha gente carece de un buen sistema de movimientos corporales. Así que posteriormente desarrollé el sistema llamado Tu Corpo. Follow the movements. Mutatio es imposible de controlar. Solo se puede tomar parte. ¿Esto qué quiere decir? Aquí hay un sensor de captura que captura tus movimientos y los traduce en puntos que representan tus articulaciones y líneas que representan tus extremidades. Así forman una figura que puedes ver moverse. Pero todos esos movimientos parciales, sin que tú los puedas controlar, se trasladan al cuadro que produce el ordenador. Es una estructura formada por rectángulos en la que se van proyectando al azar partes de ese movimiento capturado. O sea, que es imposible de controlar. Mis primeras obras eran muy innovadoras tecnológicamente. En ese entonces la tecnología solo estaba al alcance de cierta gente especial, grandes instituciones,
No existían los ordenadores personales, sino esas unidades centrales enormes. O sea que la informática no estaba al alcance del público general. Me he dado cuenta de que el mejor modo de comunicarme con la gente es a través de una app, una aplicación. Así que ahora he lanzado una aplicación llamada Bodyway Nota Anna, que permite eso mismo, compartir movimientos con la gente. Los puedes compartir a través de una red social, por correo o cualquier otro medio y recibir otro a cambio. Es decir, que puedes hablar a través del movimiento. Puedes dar y recibir movimientos, intercambiarlos. Y ese es mi sueño, que la gente hable a través del movimiento igual que habla con palabras. Hoy cualquiera puede tener acceso a una aplicación donde y cuando sea. Es decir, que he llegado a un punto en mi carrera en que puedo trabajar para el público general y hacer obras con valor humano que no solo generen dinero. No se trata de tener una idea genial para sacarle dinero a la gente, para nada. Al revés, y esa es la dirección en la que se mueve mi trabajo actual, porque creo que la gente lo necesita. Necesita herramientas para expresarse. Necesita momentos mínimamente honestos en los que no se les trate como máquinas de ganar dinero. Ese es mi punto de vista ahora y de cara a los años venideros.